con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, en el tiempo y la memoria. Buenas noches. Dar la bienvenida a este pequeño acto que vamos a hacer en conmemoración del 25 aniversario de la inauguración del local, de nuestra peña. Dar las gracias por vuestra asistencia. Y antes de dar comienzo y dar la palabra a Javier y a Paco, a nuestro alcalde, vamos a ver un vídeo que hemos montado con la historia del primer ladrillo que se puso hasta nuestros días. En el cual pues aparecen personas que desgraciadamente ya no están con nosotros, socios que derramaron un poquito de su sudor haciendo la obra, cada uno en la medida de lo posible. Recordamos a Paco Manolón, recordamos a Juan Pancho, recordamos a un buen médico como Manuel Recobero. Y por último está Pepe Triana, que desgraciadamente pues, nos ha dejado hoy, se ha enterrado en el día de hoy. Vamos a ver este pequeño vídeo, rememorando aquellos momentos, y luego pues ya seguimos el acto y le damos la palabra a Javier y a Paco. Que está contigo, ole, ole, ole.
todos, al ilustrísimo señor alcalde, al miembro de la corporación, a todos los éticos y todos los presentes, ¿vale? Es una especie de sinopsis, de repaso de dónde venimos. Nosotros cogimos el... No tarde tanto, vale. Nosotros recogimos el número 140 de la Asociación Deportiva por los cuales de las más antiguas de Huelva, que es el número 140. Y el devenir de la peña ha estado siempre, como bien decía Fernando, y hemos hablado alguna vez, como el Guadiana, aparece por un lado y desaparece por otro. Hemos estado en varios sitios, en restauradores que a nosotros nos dejaban la peña, hemos estado en una serie de cosas, hasta volver aquí, que es prácticamente cuando es la refundación de la peña, cuando es, hemos estado estable. Cuando el ayuntamiento conoció en precario este solar, que ya habéis visto cómo estaba la situación, y los que trabajó de muchísimas más formas, uno aportaba una cosa, otro aportaba otro, su trabajo, su profesión, cada uno con un tema, ¿vale? El tema de esta peña y el alma mater de esto es cuando aunque tiene que no es presidente, no es el Continuamos, dejamos el tema del precario. El 9 de septiembre del 94 aprobó el ayuntamiento, la corporación, el último señor alcalde que está aquí presente, aprobó de oficialmente el solar, de como estamos viendo, Fuente de las Damas y esquina de Calle Imani. Una vez acordado el tema de la sesión del solar, pues por el esfuerzo, como habéis estado viendo, de todas las personas, de todos los que quisieron colaborar, socios de la peña, algunos que no eran, pero nosotros nos venía bien. Nosotros lo que queríamos hacer es una pequeña mención especial para dos constructores, dos promotores que ayudaron bastante. Si no, tendríamos que hacer un largo nombre, que era... estaríamos hablando de José Miguel Iglesias Bañe, que pagó todo el tema del hormigón, de todo el tema de la base para la estructura, y la solería de Rafael Vázquez Raya. También la verdad que aportaron más cosas y aportaron más, pero es un nombre muy largo y se echaron peonadas y tal, y estoy viendo aquí a Guaudé, estoy viendo a Carlos Mellito, y estoy viendo mucha gente que trabajaron, pero principalmente ellos, porque fue el montante más gordo, y como no teníamos ni un duro, nosotros engañamos a mucha gente, yo traeré aquí cemento y nosotros lo pagaremos y cosas de esas, ¿vale? El todo este trabajo dio su fruto y la peña se inauguró definitivamente el 2 de abril. La verdad es que era con mucho guapo, con mucha de esto, porque tenían mucha fuerza y mucha ganas de que esto fuera una cosa como está ahora mismo, 25 años que durase, y que fuera una sede donde los béticos nos pudiéramos reunir y pudiéramos también se hablar de otras cosas, no solo de fútbol, ¿vale? Se han hecho también algunas cuestiones y se han hecho conferencias, se han hecho en algún momento cuando estaba permitido algo de bingo, se han hecho bastantes cosas que enferman un tema cultural, ¿no? O sea, convención entre otras peñas y tal, ¿vale? Eso lo hemos hecho siempre. De todas formas, el tema de la conmemoración hoy, y estamos muy agradecidos en el alcalde de entonces, que es ahora, de qué es lo que se hizo y todo lo que se negoció con entonces, ¿vale? Entonces, este tema de que el ayuntamiento aportó esto, a nosotros fue un sueño hecho realidad para la mayoría de los que en este tiempo estamos trabajando por aquí, ¿vale? No quiero cansar porque no soy un lado y teniendo aquí a Paco Bella, porque esto es lo que había aprendido más. Le cedo la palabra al alcalde. Muchas gracias. Viva el Betis. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y recordar que es este de la peña y todos los miembros de la directiva y a todos los que soy socio, en definitiva venís aquí y pasáis un rato. La verdad es que yo cuando he llegado aquí me he visto que tampoco coincidimos. Algunos de la gente coincidimos desde entonces hasta ahora, ¿no? Yo era alcalde en el 94, cuando se dejó el local, era alcalde cuando se puso la primera piedra, después cuando lo inauguramos. Estuve aquí después otra vez en otro acto también muy importante que fue por el aniversario de Betty, que luego estuvimos aquella noche célebre que estuvimos en el campo de Betty, que fue justo cuando el desastre de la Recoya, luego nos coincidió, pero muy bien. Y bueno, y ahora vuelvo a estar aquí. Yo encantado de la vida de representar a mi pueblo y sobre todo de estar en un sitio como este.
Y os explico porque la verdad yo creo que yo siempre he creído que las cosas no solo son obras, no solo son piedras que se ponen, sino quién pone la piedra. Y es muy importante poner la piedra. Y en esta imagen que estamos viendo, que se nos han interrumpido, pero que imagino que la terminaremos de ver, se ve claramente foto a foto el esfuerzo que estamos haciendo la gente. Que en definitiva no era más que la ilusión que la gente había visto. Yo estuve aquí en varias ocasiones y veía como en un solar totalmente, que era un cercado de aquí hasta el final, pues ellos fueron los pioneros en instalarse aquí y poner toda la ilusión del mundo para algo que verdaderamente sentía, ¿no? Y se puede ver en la fotografía el entusiasmo que había en la gente de Guadalajara. Yo creo que cada día como hoy tendré que recordar a muchos médicos que echaron aquí lo puro, que fue para ellos una gran ilusión el poder tener un lugar donde concentrarse y hacer cosas, y que hoy ya no están porque las circunstancias de la vida son así. Pero también es agradable ver cómo hay aquí nuevas semillas, es decir, que no solo son los que se van, sino que por otro lado están viniendo, ¿no? Y lo bueno es que al final es el Betis también que es capaz de este tipo de cosas. Pues los van, bueno, pues son un club, pero sabéis, no que yo, sino que es además una manera de entender la vida, ¿no? Y una manera de una filosofía. Eso es bueno que se transmita, y yo creo que lo que se ha creado aquí es precisamente lo que vosotros habéis hecho. Por lo tanto, yo hoy, primero y último, lo que tengo que hacer es agradeceros el esfuerzo que habéis hecho. Porque este esfuerzo luego ha cundido. Tenemos más peña, más gente que lo han hecho, es verdad. Pero fue la peña bética la que realmente dijo, vamos a echarlo para adelante y en un solar, en un triple solar, vamos a construir todo lo que vamos a construir y verdaderamente lo había. 25 años después, hay quienes todavía podemos estar por aquí, lo podemos celebrar. Otros no están, te lo he dicho, pero otros que vienen de nuevo empezaron a ser. Y es un ejemplo que verdaderamente yo creo que cunde. La Peña Bética de Almonte tiene su nombre, la Peña Bética de Almonte tiene un respeto dentro de la peña de toda Andalucía, y bueno, es una peña señera, y yo creo que lo fundamental que tiene es el calor que ustedes le dais cada vez que hacéis algo y lo aportáis aquí. Cada uno a su manera, uno de una manera, otro de otro, pero todo el mundo participando. Y al final siempre te cuento un poco a la familia de los béticos que están ahí para hacer importantes las cosas. Por lo tanto, yo quiero felicitaros por el trabajo que han hecho, a todos los que han participado en esto, han conseguido llevarlo hasta aquí, desearos que esto siga otros 25 años más, y los que tengan que estar por aquí, estos más pequeños que vengan a hacer actos como este, pero que realmente esto siga siendo lo que es un lugar de encuentro, un lugar de amistad, un lugar de ilusión, donde todavía caben poner en marcha muchas cosas. Así que os quiero agradecer el hecho de que me hayáis invitado, felicitaros una vez más, y bueno, desearos lo mejor que tengáis en el futuro en esta peña culturalmente. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer de un pequeño obsequio al presidente, al alcalde, en agradecimiento por su presencia y por toda la colaboración que ha tenido con nosotros. Buenas noches. Vamos, yo entregué aquí este cuadro de Real Betis Balompié. Vamos, aquí con el escudo del ayuntamiento, el escudo nuestro, y lo voy a entregar al alcalde. De los 6 kilómetros al ayuntamiento. Mira, vamos a terminar de ver las imágenes que teníamos, porque ya nos ha puesto el ordenador en marcha. Vamos a terminar de ver. Thank you.
solo con la gente que te quiere en el tiempo y la memoria, man que pierda blanquivel. Corazón que late fuerte, sentimiento que deforma, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Ole, 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 vete, ole. Ole, 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 vete, ole. Ole, 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 vete. Ole, ole, vete. Ole, 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 vete, ole. Tu corazón ya tiene un sueño, siente el calor de la afición. Más allá de la frontera, siempre habrá alguien que diga, viva el tiempo, vale, que pierde, y así sonarán los ojos al final de la palmera. Ole, 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 me violé. Ole, 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 me violé. Ole, 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 me vi. Ole, ole, me vi. Ole, 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 me violé. Tu corazón ya tiene un sueño, siente el calor. Bueno, vamos a tomar una copita, ¿no? Una cervecita y eso, ¿no? Sin alcohol, porque hay que conducir. ¿Vale? Venga, pues entrar para adentro y ponerse en la testa. Más allá de la frontera, siempre habrá alguien que diga, viva el Betis, man que pierda, y así sonarán los soles al final de la palmera. ¡Olé!